Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Qué bueno volvernos a encontrar, aunque sea por este medio. Para comenzar, debo advertir que esta sesión está siendo grabada. Para que si hay oposición, por favor me lo digan por el chat o activando su micrófono para parar inmediatamente esta grabación. Bien, entonces, como no hay oposición, procuraré no tratar ningún tipo de dato del tipo personal y mucho menos sensible para los, por supuesto, para mí. Quiero saber si se me escucha bien. Sí, profe, se escucha perfecto. Ok, muy amables. Antes de comenzar, entonces, quiero recordar que sobre el tapete ya están las notas, es decir, la liquidación de su primer corte, pues esa ya es obvia que esté, y la liquidación del segundo corte, faltando apenas la nota del parcial, que es muy delicado calificar, y allí estará consignada la autoevaluación 2. Así se completa el segundo corte y salimos para el tercer corte. De eso quiero hablarles porque, a propósito de eso, dentro de 8 días, pues, el país de las fiestas, tampoco hay sesión sincrónica. Procuraré que sea asincrónica, mandarles algún material de video o algo, alguna actividad. Y será la última vez que tengamos sesión, porque fíjese usted que ya entramos al receso, llegamos en febrero, y en febrero, cuando apenas pise este espacio, lo que se encontrará es con un parcial acumulativo. Y en ese sentido, pues ya no habría más. Es decir, la próxima vez que nos veamos online será para asignar la prueba final, que esa será individual. Por lo tanto, este es el último encuentro de este tipo. No quiere decir que no dejemos de estar en contacto. Tenemos que estar en contacto porque hay que hacer actividades. Ya de hoy en 8 no hay por ser festivo y pues quedamos hasta febrero 9 que volvemos nuevamente y ya tienen que estar preparados para su prueba final. En ese sentido, entonces, cuando salgan las notas del parcial número 2 que ya se hizo, ustedes tienen el derecho y yo tengo el deber, si ustedes lo estiman conveniente, revisar algo de ese parcial, si así lo estiman. ¿Cuándo será? No se preocupen a mí por escribirme ni nada de esto. Si hay el tiempo, en cualquier momento podemos acceder al sistema e encontrarnos allí para solucionar su duda con respecto a ese parcial. Profe. Ya regresó, alguien me informa aquí. Sí, ya regresó, profe. Sí, es que estaba en intermitente, pero bueno. Entonces, que esa prueba final, pues ya será a modo individual. Afortunadamente estuve mirando las notas y ninguno, con excepción del parcial, ninguno va excesivamente mal. Por supuesto, tampoco excesivamente bien. Así las cosas, entonces, ya comenzamos a pisar los terrenos de la prueba de hipótesis en estadística. Y entonces voy a estructurar un poquito la sesión de hoy. Vamos a ver cómo la vamos a hacer y damos comienzo a eso. No sé, todos ya saben sus notas. En algún momento yo las socialicé, tal vez antes del examen pasado. Estuve socializando eso.
Pero si en este momento desean que yo saque otra vez esa pantalla de notas, por supuesto que, porque eso a mí no me cuesta nada, ¿cierto? Entonces, pero agradecería que me lo dijeran aquí mientras yo preparo mi tablero para que ustedes tengan ahí sus notas. Quisiera ver mis notas de nuevo. Muchísimas gracias. Listo, ya. Espérame un momento entonces y ya te digo. Antes de iniciar, eso está muy bien. Porque aquí también el problema es que comparte, descomparte. Entonces cierro mi cámara, que dicen que compartir así. Dice que comparte mejor. Vaya a saber uno, ¿no? Que esto sí es el colmo. Listo. Pero entonces espérame porque tengo que ocultar aquí unas para que le dé campo y se guíe de qué nombre estamos hablando, de qué persona estamos hablando. Ya está el Excel. Me avisan porfis si el Excel ya está en sus pantallas. Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces porfis, tomen sus pantallazos. Es decir, lo amarillo son trabajos que se han enviado por correo. Las dos columnas de azul son los cortes. Pero para el segundo corte faltan, como les dije, parcial 2 y autoevaluación 2. El resto ahí está. Entonces, revisen, por favor. Señor Ibarra, ¿no ha hecho la labor que quedó de...? Ya, profe, ya se lo envié, es que me quedó un borrador. La autoevaluación 1, ¿no? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿sabemos cuándo la envió? La envié hace poquito, la acabé de enviar. Es que se me ha quedado un borrador y no se me ha enviado. Perfecto. ¿Listos? Entonces voy a llamar antes que desde que nada, pues la lista de quién está y quién no está. Y ahí sí. ¿Listo? Ya tomaron la foto. Entonces dejo de compartir. Bueno, entonces aquí vamos a llamar el listado aquí. Comenzamos rápidamente. Asprilla, ¿estás por ahí? Yair. Si llega, me avisan, por favor. No importa que me interrumpan. Castañeda, Jamie. Me avisan, por favor. Castellanos, Laura. Presente, profe. Buenas tardes, bienvenida, gracias. Listo, Castro Sebastián. Hola, profe, acá estoy. Buenas tardes, bienvenido, gracias. Carol Cruz. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué más? Buenas tardes, bienvenida, gracias. García Erika. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto, bienvenida, gracias. Guerrero Alejandro. Presente, profe. Y combatiente, ¿cierto? Muchas gracias. Exacto, bienvenido. Profe, presente y combatiente. Ok, muy amable, bienvenido, gracias. Ibarra, David, listo. Aquí, profe, presente. Bueno, bienvenido, gracias, muy amable. León Cindy. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por contestar. Gracias a su maestría. Ok. Mauda Mancera. Mío. Hola, profe, ¿cómo estás? Qué más, buenas tardes. ¿Cómo me han ido? ¿Con frío? Sí, bueno. Con frío, sí, señor. Saca el tinto y dale. Bueno, bienvenida, gracias. Gracias, profe. Merchan Nasli. Merchan Nasli. Me avisan presente. Si llega Nasli. Ah, ya llegó. Yo, ¿qué profe más? ¿Cómo va? Bien, sí, señor.
Bueno, bienvenida. Muchas gracias por asistir. Erika Mora. Aquí, profe. Buenas tardes, Erika. ¿Cómo te va? Bien, profe, gracias. Bien, bienvenida. Gracias por contestar y asistir. Natalia Rocha. Me avisan, pues, si aparece por ahí Natalia, porfis. Sigue. Johan Rodríguez. Hola, profe, presente. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por venir a este espacio. Bienvenido. Gracias, profe. La compañera Lucía escribió en el chat que el micrófono, que escucha cortado, perdón. ¿Quién? Lucía Castañeda. Ah, espérame, entonces de una vez arreglamos eso. Pero ¿será que nos escucha bien? Porque es importante la sesión de hoy, ¿cierto? Necesito concentración total y pues que tengan buen sonido al menos. Si no les sirve para emitir, que les sirva para recibir. Entonces, que me verifique eso, porfis. Jamie, dime si estás escuchando bien. Y si no es para burlarnos, porque ¿qué podemos hacer ahí? También es cierto, ¿no? Bueno, vamos. Laura Jiménez, Laura Rodríguez. Me avisan si llega por ahí, porfis. Angie Rojas. Presente, pro. Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, profe, ¿y usted? Bien, gracias, muy amable. Bienvenida entonces. Gracias por asistir. Karen Saavedra. Presente, profe. Bienvenida, Karen, muy amable. Gracias por asistir. Gracias, ¿listo? Profe. Entonces me van diciendo, porfis, por ahí si llegan los compañeros, porque es importante dejar ese registro aquí, bueno, importante para mí, ¿cierto? Yo tuve un profesor en mi pregrado que nos sentíamos tan importantes, bueno, digo nos sentíamos porque así era la expresión de sonrisa y después lo hablábamos los compañeros. Cada clase nos tomaba una foto. Bueno, con nuestro consentimiento. Y al tomarla nos decía, yo tomo esa foto porque quiero decir cuando usted sea importante que yo fui su profesor. Y entonces uno se grasdaba ahí, uy, Dios mío, este profesor, ya soy importante sin ser nada, decía uno por dentro. Y casi no fallábamos porque queríamos que nos fotografiara para... ¿verdad? Cuando fuéramos importantes. Y ahora que de algún modo somos algo más de lo que éramos cuando fotografió eso, pues lamentablemente desapareció el profesor de este mundo y no pude decirle que aún cuando había estudiado muchísimo y por el ánimo que él me metió, el amor a la estadística, no había podido ser más que él. Pero que sí era un poquito más de lo que me auguró cuando tomó la fotografía o las fotografías. Esa es la vida, son cosas sencillas, pero que cuestan. Por eso me gusta saludarlos y darles la bienvenida, porque sin ustedes, pues, no tendría ningún sentido yo estar de este lado. Y así creo que sí lo tiene, todo el sentido, apartando, pues, la cátedra. Lo humano, entonces es muy importante para mí. Bien, entonces ahora la compartidora está de moda, entonces les pido, por favor, que nos concentremos. Voy a tratar de estructurar el trabajo de hoy. Lo mismo, si surgen algunas dudas, algunas preguntas, con el mayor de los gustos, aquí una interrupción pues no lo es, porque es parte de la clase, ¿no? Parte de la clase, entonces no lo vamos a tomar como interrupción, sino como aportes. Sus posibles dudas, porque es aclaratorio y todas estas cosas. Entonces me dicen, por favor, cuando saque el tablero, me dicen de qué color es el tablero hoy. Amarillo. Muy amable. Entonces,
Tenemos lo siguiente, recuerden que usted está aquí en una cosa que se llama la estadística inferencial. Eso de alguna manera ya implícitamente le dice que usted tiene que tener unas basecitas de estadística básica, ¿cierto? Medidas y todas estas cosas en la mente de unas variables. Si no con exactitud, sí sospechar que hay detrás un trabajito de la estadística descriptiva, que también es bueno en los estudios, no solamente hacer esta parte inferencial, sino esa parte de estadística exploratoria y descriptiva de todas las investigaciones. Bien, y entonces el cuento aquí era que estábamos aquí en la población y la población tiene un tamaño N y que de alguna manera, o no de alguna manera, de maneras que aprendimos, obteníamos una muestra que era de tamaño N minúscula o Nita. Así era la cuestión. Ahí de allá saqueamos acá, pero aquí había unas iniciales que quería decir que había un muestreo probabilístico de por medio. Es decir, entre la muestra y la población hay una metodología que se llama muestreo probabilístico, que es una técnica para obtener muestras aleatorias, muestras representativas o muestras del tipo probabilístico. Si no es así, pues la cosa no resulta o no será objeto de debate en la estadística inferencial, si no fuera con MP. Pero como es por MP, también estamos ya diciendo a cada rato que hay la posibilidad de retornar a la población. Y ahí tiene sentido la inferir, ¿cierto? Y que se regresa, pues no olviden que aquí viven los parámetros. Generalmente son desconocidos. Y que aquí viven los estimadores. ¿Estimadores de quién? De esos parámetros. Y bueno, como tienes la muestra y la tienes por diversas razones, no es porque sencillamente se le dio a uno la gana, no, es porque así lo ameritó la investigación, es decir, no pudo estudiar toda la población por costos, eso ya lo obliga a tener una muestra, o por la viabilidad, es decir, en el contexto de la investigación no es viable estudiar el todo. Ya lo vimos con la sangre humana, que definitivamente no tiene ninguna viabilidad sacar toda la sangre, estudiarla y retornarla, porque se le retorna esa al cadáver, si la sacas toda, ¿no? Entonces eso no tiene ningún sentido. Entonces, no sé, en su investigación, por X o Y, surgió la necesidad, pero ya vives en la muestra. Y le toca defenderse ahí para asegurar cosas de la población. Es decir, las conclusiones que obtenga la muestra serán susceptibles de generalizarse a la población. Y digo susceptible porque también si usted obtiene conclusiones en la muestra y no quiere generalizarlas a la población, pues es su gusto. Pero como está, supongo, haciendo las cosas bien, además de obtener las conclusiones en la muestra, pues es bueno que las extrapole nuevamente, porque necesita es identificar el todo. El todo hablo como de la población, ¿cierto? Entonces eso tenemos. Y ahí, en ese paseo, este es prácticamente un ubícate, en este paseo, usted tiene la palabra estimación. Estimación. Pero esa estimación es, usted la aprendió por dos laditos, una puntualmente y otro ladito la aprendió por intervalos de confianza. Intervalos. Una puntual y otra intervalos. Es decir, con esas estimaciones que trabajó en la muestra, ya puede hacer unas afirmaciones con respecto a los parámetros de la población. Y ese es el cuento. Ya tiene con qué defenderse.
ya tiene con qué defenderse. Ahora vamos a ver que en ese mamarracho que pintado ese cuadro y esa nubecita de la derecha, hay que ver una cosa que llamaré el juzgamiento de hipótesis. Otros la llaman prueba de hipótesis, otros la llaman contraste de hipótesis, otros, como en la geología, le dicen docimasia de hipótesis, docimar. Y entonces voy a estructurar esta exposición de la siguiente manera. Primero, voy a hacer una cosa que se llama ubícate, que lo acabé de hacer. Una ubicación en el tema lo acabé de hacer ahí arriba. En segundo lugar, voy a ver el concepto. ¿El concepto de qué? De JH. En tercer lugar, voy a mirar la estructura de un juzgamiento. Estructura. ¿De quién? De JH. Y en cuarto lugar, voy a generar una discusión. Ahí está. Esos son los cuatro. Quitando el uno, que ya se hizo, voy para los otros. Entonces, voy a mirar el concepto de JH. Es decir, ¿cuál es la idea de la o del juzgamiento de hipótesis? Si quiero, entonces, mucha atención, voy a iniciar con Cerda. Iniciando con Cerda, nos dejará unas inquietudes. Paso a algunas autores, algunos autores que ya han teorizado estas cuestiones del juzgamiento de hipótesis, como para formalizarlo en algún momento. Iniciando con Cerda, paso a aquellos autores que hablan formalmente en escritos académicos de esos, nacional e internacional, entre ellos yo. Hartísimo traerse uno mismo a colación, ¿no? Citarse uno mismo es odioso. Cuando menos es odioso, porque el que recibe eso, el que está mirando, le despierta una suspicacia de esa persona que se autocita, porque pareciese ser que es ambiciosa, pero yo no soy ambicioso en este momento, más bien apelo a la pertinencia. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo he escrito de esto, me he formado en esto, y tal vez usted lo escuche un poco más cristiano, el concepto. Cuando uno dice que habla en cristiano, ustedes deben entender que es hablar en lenguaje de ese de nosotros, de ustedes y mío. Ustedes como estudiantes, yo como profesor. Y debo hablar así porque a mí me sacaron de donde los sacaron a ustedes, de los estratos bajos. Entonces, por eso yo me voy a autocitar aquí. Y voy a citar otros que no soy yo, pero que ya verán la diferencia y también la riqueza cuando se encuentra el autor de una obra explicando la misma obra. Eso es muy rico cuando usted encuentra el autor y el escrito. Y en una charla son unos momentos maravillosos porque ahí está toda su vida y obra, digámoslo así. Y está, lo estoy mirando, lo estoy observando. Entonces, con esa excusa, con esa pertinencia, es que yo me voy a permitir citarme, ¿no? Pero entonces comencemos con Cerda, atentos. Vamos a tratar de leer aquí un par de párrafos de Cerda y vamos a ver que él comienza con la idea de hipótesis. Entonces, miremos. Estoy hablando del capítulo 9, la sesión 9.2 del libro Comportamiento Animal, Introducción, Métodos y Prácticas, de Enrique Cerda Ordóñez. Estoy hablando de eso. La sesión 9.2 de la página 108 dice,
Hipótesis estadística. Entonces espérenme la condición de esta lámpara aquí ya. Listo. Dice, el método científico es básicamente una forma de probar una hipótesis. La investigación de una hipótesis es la mejor guía para responder las preguntas de investigación. La hipótesis de una investigación se refiere a los fenómenos de la naturaleza. Esto es, predicciones tentativas sobre las causas, funciones, ontogenia o evolución de algún aspecto del comportamiento. Las hipótesis estadísticas son declaraciones sobre los parámetros de la población. Una hipótesis estadística es tanto una hipótesis nula como una hipótesis alterna. Se deben establecer ambas para conducir una prueba estadística. La prueba estadística es un procedimiento por el cual un investigador escoge que la hipótesis, cualquiera que ella sea, debe ser rechazada y cuál debe ser aceptada. Bueno, entonces aquí Cerda ya nos deja el semejante problema, ¿no? Cerda nos dice que tenemos que hacer lo siguiente. Miren muchachos, entonces atentos, vamos a tratar de esquematizar. Estoy en el concepto de juzgamiento de hipótesis. Dice, llámese hipótesis a una aseveración o afirmación. Recuerde que las afirmaciones no siempre son ciertas, ¿no? Entonces la hipótesis la entiende como una afirmación o una aseveración sobre los parámetros. Él fue claro. Aquí lo mismo, afirmación sobre los parámetros. Es decir algo, claro, lógicamente, con sentido completo, con buen juicio, de los parámetros. Y recuerden, muchachos, ¿dónde diablos viven los parámetros? Los parámetros viven en la población. Entonces comienza Cerda diciendo, las hipótesis son afirmaciones y son importantes para probar cosas en la investigación. Son aseveraciones o afirmaciones que se hacen sobre los parámetros. Y que de algún modo la estadística va a decidir rechazarla o no rechazar esa hipótesis, esa aseveración que usted hace de los parámetros. Entonces ya sale un concepto de H sub cero, llamémoslo así. ¿Y por qué H sub cero? Porque así lo hacen en la literatura, ya les explico qué es esto. Esto es una hipótesis que se llama nula, es decir, una aseveración que le dicen hipótesis nula. Y en el caso de que esa se rechace, pues debe quedar otra, entonces se inventan otra aseveración y a esa le dicen hipótesis alterna. Hipótesis nula, hipótesis alterna. Entonces Cerda ya nos deja con semejante problema, que dice que hay un procedimiento estadístico para decir si esa hipótesis nula es rechazada o no. Y lógicamente, si se rechaza esa primera hipótesis, pues quedaremos con la segunda, con H sub 1. Y si no se rechaza, pues nos quedaremos con H sub 0. Es decir, esto en literatura se llama el sistema de hipótesis. Vamos a dar un ejemplo. Ese es el sistema de hipótesis. Tienen que ir dos. Una hipótesis nula o principal, llamada H sub 0. Y otra H sub 1, llamada hipótesis alterna. En caso de que la primera sea rechazada, porque no sabemos si siempre será aceptada la primera. Si es aceptada la primera, ¿para qué la segunda? Pero es en caso de que se rechace la primera, cogemos la segunda. Entonces, mire el ejemplo que da Cerda.
sigo con Cerda. Cerda dice lo siguiente. Cerda dice así. Dice, por ejemplo, podemos hablar de la hipótesis que el promedio de las vocalizaciones emitidas por una población de perdices cada día es de 100. Entonces vamos. Ejemplo. Según Cerda, dice que hay una hipótesis de que el promedio de las vocalizaciones de las perdices en un día es 100 vocalizaciones. Ahora, ¿habrá un método estadístico para decir si esa se rechaza o no se rechaza? Pero si se rechazara, yo pregunto, ¿cuál sería la alterna? Pues si no es la igualdad, si rechazamos la igualdad, pues debemos aceptar la diferencia. Y ahí queda un sistema. Ese es el ejemplo número uno que nos regala Cerda. Y dice, vamos a aseverar, a afirmar que el promedio, recuerden que nu es un parámetro. Esta es la letra griega nu y la reservamos para el promedio poblacional. Y como estamos hablando de perdices, pues aquí hablamos. El promedio de vocalizaciones de unas perdices en un día es igual a 100, dice Cerda. Y si se rechaza esa, que es igual a 100, pues tengo que quedarme con una cosa que es diferente de 100. Entonces ese sería un ejemplo. Pero también Cerda podría interesarse por lo siguiente. Ejemplo 2. Si bien interesarse porque el promedio de las perdices sea 100, pero en el caso de ser rechazado también podría interesarse, bueno, entonces yo me quedo con las menores a 100. Ese es otro sistema. Y se procederá distinto que al primero, el segundo. Pero también Cerda, pues, este segundo ejemplo ya me lo he inventado yo, porque Cerda nos dejó solamente con el ejemplo 1. O Cerda podría, por eso digo podría, hablar de que una hipótesis principal o nula, de que el promedio sea igual a 100, pero si se rechaza el estar interesado por los que el promedio sea mayor a 100. Y esos son los tres casos posibles, los tres ejemplos que salieron de Cerda con el ejemplo 1. Yo me inventé el 2 y el 3, que son, no existen más casos, mejor dicho. Él está interesado porque el promedio es 100 en los tres casos. Pero si es rechazado, será distinto el ejemplo 1 que el ejemplo 2 que el ejemplo 3. Y si usted observa en cada sistema, en cada ejemplo, observa que las dos hipótesis involucradas en ese sistema son excluyentes. Es decir, si se acepta la una, queda rechazada la otra. ¿Sí se dan cuenta? En los tres ejemplos es lo mismo. Es muy parecido a la exclusión que le hace su mamá cuando le dice traiga panela o azúcar. Usted va a la tienda y si se cogió la panela, ya queda excluida el azúcar. Su mamá no tiene que estar ahí para decirle, porque ella le dijo claramente panela o, ese botín con tilde, ¿no? O azúcar, traiga, amigo. Y si usted cogió azúcar, queda excluida la panela. Entonces aquí pasa lo mismo en los tres ejemplos. Miremos el primero. Si usted acepta la hipótesis primera en el ejemplo 1, queda relegada o para la basura la segunda. Miremos el segundo ejemplo. Si acepta la segunda, es porque la primera fue rechazada. Entonces, ¿entra la una o entra la otra? Lo mismo para el ejemplo número 3. Eso es lo que nos deja Cerda. Mire, dos parrafitos, ya dónde vamos. Ah, bueno, ahora sí.
podemos hablar aquí por qué muchos hablan de prueba de hipótesis, por qué otros hablan de juzgamiento de hipótesis y de contraste de hipótesis. Es porque en la realidad usted está haciendo H1 versus H0. Versus, el versus va aquí en el medio. Está contrastando, cotejando, probando estadísticamente. Por eso entonces, otros le dicen juzgando, porque a la final usted decide y dice, por ejemplo, lo siguiente. Se rechaza que el promedio sea 100. En el ejemplo 1. Y si usted rechazó que el promedio de esas vocalizaciones, de esas permisas sea 100, es porque se queda con H1, que el promedio de vocalizaciones al día de las perdices es diferente de 100. Bueno, si así lo amerita la investigación. O puede estar en el caso 2, del ejemplo 2, que si usted rechazó H0, puede estar interesado en ver qué pasa con las vocalizaciones, el promedio de las vocalizaciones por debajo de 100. O puede estar en el caso 3. O los puede estudiar todos a la vez, qué sé yo. El primer caso le dicen, y ya veremos por qué, a dos colas, y los otros casos lo llaman a una cola. Pero entonces aquí ya tiene sentido cuando usted escucha en la literatura juzgamiento de hipótesis. Es porque se va a juzgar esos sistemas. Porque le dicen contraste, porque están enfrentando a H0 contra H1. Las están enfrentando y una de ellas dos ha de ser la ganadora. Y prueba. Ahorita miramos más a fondo cuando les diga la estructura, cómo es el asunto. Entonces digamos que hasta aquí ya hay una noción de qué se trata, aunque usted no sepa cómo tomar la decisión de rechazar o no rechazar H0. Ya se sabe que si rechaza H0, se borra H1. Perdón, si rechaza H0, se queda con H1. Y si no la rechaza, pues se queda con H0. Y ya, la que gane. Pero siempre usted está sometiendo a H0. A H0 la está sometiendo. ¿Y con qué? Con información de la muestra. Ahorita a usted le surgen dudas. Oiga, ¿y cómo voy a saber cómo rechazar o no rechazar a H0? Pues eso todavía no lo hemos visto. Hasta el momento quiero que haga un croquis en su mente. ¿Qué va a ser un juzgamiento de hipótesis? Entonces, una analogía también es muy parecida a lo que tiene el sistema penal acusatorio colombiano. A lo que hace un juez. Lo que hace un juez es recibir información testimonial, documental, lo que se llaman pruebas, y él al final toma una decisión. ¿Cuál sería ahí la hipótesis? El señor es culpable. Si el juez rechaza esa hipótesis de que es culpable, ¿qué está diciendo? Entonces, es que el señor no lo es, es inocente. Entonces, usted está viendo que sí hay como un cotejo de hipótesis. Ya veremos que nos enfrentaremos aquí a dos riesgos. Y fíjese el papel del juez, que es muy delicado, el que toma la decisión, el que juzga. Por eso tal vez esto le dicen también juzgamiento. El que juzga, el que da el veredicto de si sí o si no, se enfrenta a unos riesgos de cometer errores. Pero vamos a verlo más adelante. Quiero saber si hasta ahí el croquis de qué es una hipótesis y por qué una hipótesis automáticamente genera la otra. Y que ahí doy tres casos y que son excluyentes. H0 es excluyente con respecto a H1 en todos esos casos. Y que a veces el investigador estudia todos esos casos o solo uno de ellos, no sé. Alguien puede estar que si no es el promedio 100,
aceptar que es diferente de 100 y no importarle más. Pero alguien puede importarle que si bien no es diferente de 100, mirar qué pasa con los que tienen el promedio bajo en vocalizaciones de las perdices. O a alguien le puede interesar por qué tienen alto el promedio las perdices. Entonces estaremos en el caso 2 o en el caso 3. O le puede interesar al investigador pues todos los casos. Y entonces les toca hacer 3 pruebas de hipótesis. Una para cada caso. ¿Que cómo se hace? Pues hasta ahora estamos comenzando. Claro que es una hipótesis, es una aseveración sobre los parámetros. Por eso aquí utilicé mu. ¿Qué otro parámetro hay? Sigma. ¿Qué otro parámetro? Sigma es la bolita esa, como la O con un cachito arriba. Ese es sigma, que es la desviación estándar. O ese sigma al cuadrado, que es la varianza. O una P chueca, que es una proporción. En fin. Pero aquí solamente las hipótesis hablarán de los parámetros. Ya no estamos hablando de los estimadores. Por eso la letra ñu, y por eso Ser ya dijo que el promedio de las vocalizaciones en un día de las perdices. No hablo de una muestra de perdices. Ahí está, página 108. Habló de las perdices. Y las perdices son todo pájaro que le digan perdiz. Esas, las perdices son las perdices. Claro, él le tocará, ahorita vamos a entender cómo es el procedimiento, cuál es la estructura. Hasta ahora usted se está enterando de cuál es la idea de juzgar hipótesis. Entonces yo estaba repasando aquí, ¿cierto? Que se afirma algo sobre algún parámetro y se somete a, bueno, eso se llama un sistema. ¿De dónde se originó H1? Pues es una alternativa, por eso se llama hipótesis alterna. En el caso de que H0 sea rechazada, se toma como alternativa H1, por eso se llama la hipótesis alterna. Y la primera, ¿por qué le dicen nula? Porque es susceptible de ser rechazada o de no ser rechazada, ni idea. Entonces, de manera genérica le dicen hipótesis nula, hipótesis alterna. ¿De dónde sale la alterna? Generalmente, miren, generalmente es la negación o parte de la negación de la H0. Si ven la segunda en los 3 casos, es la negación total de la primera, miren. Negar que es igual es decir que es diferente. Este signo de igual atravesado con una línea quiere decir diferente, ¿no? Eso es la negación total. Aquí ya no es la negación total. Si algo no es 100, puede ser menor que 100. Eso es parte de negar que es 100. Pero la otra parte de negarlo es los mayores a 100. Entonces, como ven, la hipótesis alterna, por lo general, es la negación o parte de la negación de la hipótesis nula. Y eso es lo que se llama un sistema de hipótesis. Ahora ustedes dirán, ¿pero quién formula las hipótesis? Pues las hipótesis las formula el investigador, el experto, el que escudriña. Por ejemplo, si mi fábrica es de estos bombillos que me están iluminando ahora, yo puedo decir que la duración media en días de esos bombillos son 1500 días. Ah, bueno, en este momento yo no conozco nada de la fabricación de esos berracos bombillos, pero si yo trabajo ahí y me he recibido quejas que duran, que no duran, ya tengo una idea de cuánto, y voy a someter a prueba. Oiga, ¿en verdad mis bombillos duran eso? ¿En promedio? ¿Tienen una vida de tantos días? ¿O será por debajo? ¿O será por encima? ¿Se dan de cuenta? ¿Se dan de cuenta este ejemplo que traigo con las lámparas? Porque yo como fabricante o como dueño me interesa no perder. Entonces me interesa, por ejemplo, que si el cliente me dice que eso dura 1500 días en promedio un bombillo de esos, y eso es poquito, entonces, ¿qué sistema me interesa? Pues me interesa el tercero, porque me interesa que sea mayor, que sí se rechace que es igual a 1000 y pico, y que me dé que es mayor a 1000 y pico, el tercer sistema. Y ese, trabajando estadísticamente, vuelvo a repetir, usted todavía no sabe eso. Pero sí ve ya cómo se van montando el sistema de hipótesis.
Cerda lo montó con unos trinos, unas vocalizaciones de perdices. Yo con lámparas me acabo de inventar uno. Me podría inventar uno donde empaque papas a la francesa, y ustedes saben que ese, cuando diga 250 gramos o 500 gramos, pues debe ser eso. Porque si es mayor, pierdo, porque va más contenido. Si es menor, me demandan porque va menos. Entonces, voy a probar ese sistema de que mi producto tiene en promedio 500 gramos, o que es menor, o que es mayor, o que simplemente es diferente a 500 gramos. Entonces, estaría en uno de esos tres casos que está viendo en el tablero. Pues, escribamos eso aquí para recordar. Escribamos. Normalmente. Bueno, no voy a escribir normalmente porque se confunde con la distribución. Normal. Tradicionalmente. H1, es la negación o parte de la negación. ¿De quién? De H0. Eso es importante tenerlo. También debemos decir, entonces, esto es una estrella, y esa estrella tan fea, ¿no? Pues no importa, ¿cierto? Otra estrella es H0 y H1 conforman el sistema de hipótesis. El sistema de hipótesis. Hay tres casos posibles de sistemas de hipótesis. A otra estrella. Esta es otra estrella. ¿Qué estrellas? Ahorita en Navidad no hagan estas estrellas, que son muy feas. Miren eso tan feo. Pero ustedes me entienden. Ustedes entienden a su profesor. El que no los entiende es el profesor a ustedes, pero ustedes sí deben entenderme a mí. Listo. Eso es lo más importante, la parte conceptual. Se va a someter a prueba, se va a someter a contraste, se va a someter a juzgamiento. ¿Quién? Una hipótesis. Pero en caso de que sea rechazada, nos toca tener una alternativa, una hipótesis alterna para quedarnos con algo, porque no puede ser como el niño, que usted, ¿por qué hizo eso? Y el niño dice, porque sí, y se va. No, ya un grande le dice, bueno, explique esa vaina. Aquí no es que rechazó a H0 y se fue, no, nos tiene que dejar con algo. Y ese algo se llama la hipótesis alterna. Y ese es el concepto. Grosso modo, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Digamos que la idea está lista. Faltando, profesor Wilson, faltando, ¿cuál es ese procedimiento para rechazar o no rechazar a H0? ¿Cuál es? Dígame, profesor. Eso falta, y eso es a lo que me voy a remitir, pero aquí es el festival de la compartiera, ¿no? Vamos en dos. Ya tiene la idea. El concepto de juzgamiento de hipótesis, de contraste de hipótesis o de prueba de hipótesis. Ya sabe. ¿Y de qué hablan las hipótesis? Hablan o versan respecto a los parámetros en un contexto determinado de investigación. Entonces voy a descompartir, porque ahora yo no sé por qué esto no... Ahí lo deja uno clavado en este tablero y no puede uno ir a otro lado. Pero entonces voy a descomparto. Espero que esto reaccione y vuelvo y comparto. Entonces aprovechamos ahí. El profesor pregunta, ¿dudas hasta ahí? ¿Se está entendiendo? Sí, profesor. A ver, por ahí hay algún alumno que tiene la voz parecida a mí. ¿Sí están entendiendo? Bueno, listo. Entonces vamos a lo que les dije, me avisan cuando salga
una presentación. Esta ya es en Power, en PowerPoint. ¿Me avisan? Ese de profe. Ya. Bueno. Entonces vamos a ver cómo les dije. Y aquí ya viene el problema de autocita del profesor, pero voy a iniciar con otro autor distinto. Ya no es tan raro ese título que está apareciendo ahí. Contrastar, juzgar o probar. Son verbos. Contrastar quiere decir hacer un cotejo. Juzgar quiere decir, bajo algunos parámetros, tomar una decisión. Y probar quiere decir mostrar. Todos esos calificativos. O lo que les dije al comienzo, docimar. En geología, docimar. Bueno, yo no sé en primer lugar por qué le coloqué. Ese sí, yo no sé dónde sacaron ese nombre. Tal vez contraste, juzgamiento y prueba. Trato de explicarse a los chicos. Pero docimar parece el nombre de un tipo, ¿no? Oiga, docimar Rodríguez, algo así. Pero docimar tengo entendido que es ver el nivel de concentración de un mineral en cierta piedra o algo así. Espulgar, escudriñar, yo no sé entonces por qué le colgaron eso de docimar. Pero bueno, sus razones tendrá la geología, pero es un caso rarísimo que si me pueden, y nunca me ha tocado hacer una investigación en geología ni apoyarla. Entonces ahí quedé, ni conozco amigos geólogos, ni nada de eso. Me toca ahí en la internet, pero eso como que sale mucha basura y no conozco libros serios de geología para hacer la consulta. Pero bueno, eso que hay como cultura general. Ya estos nombres que nos llevan a los verbos de contrastar, juzgar, probar, las hipótesis ya no están desconocidas. Al son de la idea que usted ya le acabo de introducir hace 57 minutos en su cabeza. Y que tiene que engordar, porque esto no es tan así ya y listo, no, eso tiene. Ahí le da cerda, que sea, cerda lo hace desde el comportamiento animal y lo va llevando y déjese llevar por ese man. Y vaya haciendo cosas con cerda, ¿no? Miremos, entonces en primer lugar aquí va a hablar Canabus, George Canabus, estadístico vivo. Dice: una hipótesis estadística es una afirmación con respecto a alguna característica desconocida de una población de interés. Ahí está diciendo el parámetro, los parámetros. Y lo llama afirmación. Vuelva a recordar, porque ese rol lo tenía una chica de cuarto semestre ya hace años atrás. Y levantó la mano y me preguntó: profesor, ¿luego es que las afirmaciones son falsas? Ella, esta niña, creía que todo lo que uno dijera que esto es una afirmación era verdadero, y no. Hay afirmaciones que son falsas, como por ejemplo: ayer fue domingo. Yo estoy afirmando que ayer fue domingo, pero eso es falso. ¿Por qué? Porque ayer fue lunes. Si se dan de cuenta, afirmar es aseverar, asegurar de. Y no quiere decir que lo que uno asegure de es que sea cierto. Y aquí se hacen aseguraciones, afirmaciones sobre poblaciones. Ahí lo dice Canabus. Poblaciones, por supuesto, de interés. A oración seguida sigue el mismo autor. La esencia de probar, y él le dice probar, no le dice ni juzgar ni contrastar. La esencia de probar, mire que aquí ya su duda que tiene, ya que sabe qué sistema, qué es hipótesis. Mire, dice, la esencia de probar una hipótesis estadística es decidir si la afirmación se encuentra apoyada con la evidencia experimental que se obtiene a través de una muestra aleatoria. Y ahí ya usted tiene que entender. ¡Ah! Descubrí la luz. Mirá
que es probar que esa aseveración que se haga o mediante información de la muestra, ya Canabos le dice, trabaja en la muestra. Bueno, y no le dice de qué forma, pero ahí le está dando sospechas. Dice, usted tiene que probar, es decir, tiene que rechazar o no rechazar a H0, yendo más allá que Canabos con la explicación que yo hice anteriormente. Pero es con información de la muestra. Y nosotros también sabíamos que ya toca con la muestra aquí para allá, porque para eso la sacamos. A oración seguida, dice el mismo autor, continúo, agrega, en forma general, la afirmación involucra ya sea algún parámetro o alguna forma funcional no conocida de la distribución de interés a partir de la cual se obtiene una muestra aleatoria. Entonces ya está diciendo que involucra los parámetros, ahí aclara. Es decir, que la afirmación que dijo anteriormente es sobre los parámetros. Continúa el mismo autor. La decisión acerca de si los datos muestrales apoyan estadísticamente la afirmación se toma con base en probabilidad y si esta es mínima, entonces será rechazada. Mire la joya que dice aquí. La decisión de que los datos apoyen o no, es decir, que rechacen o no la hipótesis nula, se toma con base en probabilidad. Y por eso yo lo jodí tanto en probabilidad, discúlpeme la expresión. El semestre pasado y ahorita les mandé un taller, tome, de una distribución de probabilidades que se llamaba la distribución normal, porque esa la vamos a necesitar. Ahí está, Canabos 2001. Entonces, Canabo ya aquí forma un desorden el berraco, pero ya nos da indicios de cómo diablos hacer la prueba. Es remítase a la muestra y use unas vainas de probabilidad. Eso es lo que dice Canabo. Ya lo de afirmación ya lo sabíamos, inclusive nosotros fuimos más allá porque ya estamos hablando de sistema. Canabo no dice qué pasa si rechazamos la cuestión. Dice que será rechazada, pero ahí nos deja, debió escribir, o bueno, esto es parte de la cita, no es toda, porque él tiene todo el texto que ustedes lo tienen en el grupo. Yo subí el libro de Canabos, ahí lo tienen, en la página 303. Y si continúan, ya el tipo va hablando de la hipótesis alterna y ya las bautiza, ¿no? Pero bueno, miren a Batanero. Ya Canabos nos deja ahí. Miren Batanero, dice, el contraste de hipótesis. Fíjese que Canabos hablaba de prueba, porque hacía referencia a que hay que con la estadística tomar una decisión ahí. Aquí dice el contraste de hipótesis como problema de decisión. Mire, que dice coteje vainas para tomar decisiones. Está diciendo Batanero, Carmen Batanero, estadística, la estudiosa de los datos, no estadista, que estadista es otra vaina, los estudiosos del Estado, estadística, en la Universidad en Granada, España, en la Universidad de Granada, que tiene un grupo enorme, 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 y es una eminencia en mundialmente, mejor dicho, Batanero, Carmen Batanero Bernabéu. El contraste de hipótesis es un problema de decisión entre dos hipótesis complementarias y excluyentes. ¿Se acuerdan que yo les dije que el sistema de ecuaciones era excluyente y lo comparé con la panela y el azúcar? Ahí lo está diciendo Batanero, que hay que contrastar dos cosas que son excluyentes, y si queda la una, no queda la otra, con la posible consecuencia de cometer dos errores. Mire, lo que aquí, nada nuevo, porque lo de contraste ya lo habíamos dicho, lo excluyente ya lo habíamos dicho. Tal vez lo nuevo que nos trae y nos mete ruido aquí Batanero es con la posible consecuencia de cometer dos errores, y yo lo dejé solamente advertido que nos enfrentaríamos a dos riesgos como se enfrenta un juez. Pero ya hablaremos de esos riesgos. Entonces, Canabos nos deja como prueba, Batanero ya nos va metiendo como contraste de hipótesis, que es un problema de decisión. Sigamos.
Javier, ¿quién sigue? Precisiones al respecto. Y con el dolor del alma yo tengo que comenzar a hacer esas precisiones. Entonces va Rodríguez. Voy a hacer 4 precisiones. Atentos, porque voy a tratar de recoger a Canabos, voy a tratar de recoger a Batanero y voy a tratar de recoger a Moore también, a Watson, a Garfield y a muchos otros, en lo que yo he leído. Por eso yo les decía que esto es un poco el cristiano que les traigo para ustedes, porque yo soy profesor en la licenciatura de biología hace tiempo. Y espero que esto sí logre aterrizar todos esos 2 teóricos y los que tengo en la cabeza. Pero entonces prestemos mucha atención. Primera precisión. Una forma de concluir algo acerca de una población, mire cómo comienzo, que una forma de concluir algo, pero por allá diré que no es directamente la población, sino a través de la muestra. Sigamos. Una forma de concluir algo acerca de una población es a través de los procedimientos llamados en estadística pruebas, contrastes o juzgamientos de hipótesis. Mire que yo no me caso con ninguna. Pruebas, contrastes o juzgamientos de hipótesis. Que una manera de sacar conclusiones de la población es a través de esos procedimientos. A oración seguida agrega el mismo autor. Estos procedimientos son en esencia una afirmación. Y explica qué es eso, hipótesis principal o nula, HP, o H sub 0, como quiera llamarla. Si la quiere llamar nula, si la quiere llamar principal, si le quiere decir HP, si le quiere decir H sub 0, como quiera. Son en esencia una afirmación sobre la población, la hipótesis nula, luego buscar evidencia obtenida en la muestra. Mire, que ahí estoy cerrando con la primera oración que yo dije, que era una forma de concluir acerca de la población, pero aquí dice que con evidencia a través de la muestra. Y esa muestra, cuando yo digo muestra ahí, es una muestra aleatoria, es una muestra representativa, es una muestra hallada con MP. Ojo con eso. No es una muestra que no fue hallada con MP. ¿Qué es MP? El muestreo probabilístico. Ojo. Van a buscar evidencias en la muestra para que de alguna manera, continúa el mismo autor, para posteriormente de alguna manera decidir si esa afirmación es rechazada o no. Entonces aquí Rodríguez lo dejó solo con una hipótesis y que hay que buscar evidencia de alguna manera en la muestra para decidir si se rechaza o no esa hipótesis. Aquí Rodríguez no le dejó sino una. La hipótesis nula, no más, hasta ahí. Hasta ahí Rodríguez. No ha dicho más, no ha precisado más. Ya es más específico que los 2 autores anteriores, porque esto quiero recordarles que estas exposiciones mías son clases magistrales y son orientadas con contenido focalizado a estudiantes de biología, 4º semestre de la licenciatura de biología, en biología, perdón. Esto no es para todo el mundo, pues, que yo hago mis videos y los mando a YouTube, es otra cosa. Pero ahí advierto que es con contenido exclusivo para estudiantes de la UPN. Sigamos. No se olvide interrumpirme cada vez que usted vea que lo necesita. Porque, entre otras cosas, ese es su papel y ese es el papel de formación. No escribir como loco o loca en el cuaderno, sino entender de causa las vainas. Entonces, porfis. Segunda precisión. Recuerden que ya está la primera dada. Y esta empata con esa, ¿no? En caso de ser rechazada la hipótesis principal, se cuenta con otra afirmación, es decir, con otra hipótesis. Entre paréntesis, hipótesis alterna, HA. O en el tablero la llamé H1, como sea. Aquí porque la A de alterna. El 1 fue porque nos lo heredó de pronto un poquito. Cerda habla de H sub 1. Pues como quiera. Que con cierta regularidad es la negación de la hipótesis principal.
y digo con cierta regularidad, porque recuerde que no es la negación total, es una negación parcial a veces, que con cierta regularidad es la negación de la hipótesis principal, la cual será no rechazada, si quiere entender eso como aceptada, en la eventualidad de que la hipótesis principal sí lo sea. ¿Entiende eso? Que la hipótesis alterna, esa la vamos a aceptar siempre y cuando la nula sea rechazada, la principal. Eso es lo que dice Rodríguez ahí. Entonces, este man ya está diciendo que hay un sistema de hipótesis. Hay dos hipótesis, ya se abrió a una y ya Porrundún que metió otra aquí, la HA, la hipótesis alterna, y la HP, la hipótesis principal, la H0 y la H1, la, bueno, llámelas como quiera. La primera y la segunda, la de moñito y sin moñito, no importa. De este modo, normalmente se tiene una hipótesis principal y otra alterna, las cuales se conoce como sistema de hipótesis. Ahí está. ¿Qué hizo Rodríguez? Se metió por el lado de hipótesis, le dijo que era una aseveración y que eso era bueno, y entonces que en caso de que la hipótesis principal esa fuera rechazada, entra al baile otra, y por eso se llama alterna, porque es una alternativa. Claro, si usted acepta la primera, entonces ya pague la segunda, ¿no? Pero es en el caso de que se rechace la principal, de entra y cobra vida la alterna, por supuesto. Por eso se llama alterna, una alternativa. Continúa el mismo autor ya con la precisión 3. No olvide que ya el autor metió dos hipótesis, ya las llamó de algún modo y ya dijo el sentido que tenía la hipótesis alterna, que está ahí solamente si se rechaza la principal, de resto no tiene oficio que hacer. Como el caso del vicepresidente, ¿para qué está el vicepresidente? Solamente cuando falle el presidente. Por eso no le hayan ni quieren quitar esa figura en Colombia. ¿Qué hace el vicepresidente? No es ministro, no tiene ninguna cartera, no tiene ningún instituto, no, solamente esperando que se muera el presidente. Eso deberían quitar, porque es que no tiene ningún papel. Aquí la hipótesis alterna no tiene ningún papel. Claro que no, cuando se acepta H0, pero cuando se rechaza H0, cobra toda la vigencia. Es decir, cuando se muere el presidente, cobra toda vigencia el vicepresidente. También se podría llamar presidente alterno. Presidente alterno. Bueno, la precisión 3 dice: en el proceso de decidir si la hipótesis principal es rechazada o no, se precisa de una evidencia estadística relacionada anteriormente, esa evidencia que dijo Rodríguez que estaba en la muestra, mejor conocida como estadística de prueba. Ya le dice que la evidencia es una cosa que se llama estadística de prueba. Ahí le queda viendo Rodríguez eso. Dicha estadística de prueba tiene por naturaleza una distribución teórica o exacta. Continúa Rodríguez, porque esta precisión la me tocó en dos pantallazos. Además, se debe comparar el valor de la estadística de prueba con algún valor pertinente de su misma distribución teórica. Es decir, la estadística de prueba tiene una distribución, la vamos a calcular y se debe comparar con una distribución teórica, que en este caso va a ser la normal, esa que ya conocemos. Luego se verifica que la estadística de prueba, en cuanto a su valor, no supere el valor teórico. Es decir, que un valor no supere al otro, para algunos casos, por supuesto. Si el valor de la estadística de prueba supera el valor teórico, se considera que hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis principal a favor de la hipótesis alterna. Todo esto ya ahorita se los dejo consignado, que esto no es para aprender, es para tener ahí como las fórmulas, como se tienen las fórmulas. De nuevo aquí Rodríguez, o ya desde atrás,
nos venía diciendo que estamos sometidos a varias cosas. Y entonces ya de nuevo trae la estadística de prueba y que hay una distribución teórica. Cuarta precisión, aun cuando todo lo anterior, es decir, las tres precisiones, se realicen con rigor, persisten los siguientes riesgos. De los riesgos que habló Batanero. Primer riesgo, el riesgo de rechazar una hipótesis nula cuando sea cierto. Eso es un error. Rechazar algo cierto es un error. Y ese error lo puede cometer un juez, porque uno hace el papel de juez. Se dan cuenta que en ocasiones el juez resulta echando a la cárcel a algún inocente. También eso lo corre el riesgo del juez, y aquí también lo corremos. Rechazar una hipótesis principal cuando ella es cierta es un error. Se llama error tipo 1 y se lo denomina alfa. Ese es el nivel de significancia que hablábamos en intervalo de confianza. Segundo, otro error o riesgo que podemos correr es el siguiente: no rechazar una hipótesis nula cuando sea falsa. Cuando sea falsa, no rechazarla. Ese error lo podemos cometer. Es decir, aceptar una falsedad. La primera es como los falsos positivos, ¿cierto? La segunda es aceptar cosas falsas. Eso no tiene otro nombre, sino es un error, pero se pueden cometer. El juez puede condenar a un inocente o dejar en libertad a un culpable. Se dan de cuenta, cuando se juzga, es vulnerable quien juzga a cometer ese tipo de errores. Y siempre existirán cuando uno juzgue algo, cuando uno decida algo. El temor a, ese temor a equivocarse causado por el riesgo que corre uno a caer en esos errores. El error no se puede desaparecer, muchachos, en ningún proceso de la vida. Es más, los modelos contemplan el error. Lo que pasa es que hay que tratar de minimizar el error. Por eso en los intervalos de confianza se llama nivel de significancia, el alfa, y se colocaba bajito del 5%, del 1%, del 2%, para que la confianza diera alta. Si mi error es el del 2%, pues mi confianza será del 98%. Pero ¿qué tal mi error del 100%? Pues ahí sí, ¿no? Confianza cero. O que mi error fuera del 50%, mi confianza sería del 50%. Entonces, se trata de minimizar el error. No lo logrará desaparecer, porque siempre un juez está sometido a ese riesgo, a que eche para la cárcel a un inocente o que suelte un culpable. Y más que el juez lo que hace es, a través de pruebas evidentes, trae la fiscalía. Que recuerden que en Colombia la fiscalía es quien acusa. Entonces la fiscalía se encarga de traer pruebas. ¿Y qué hace la defensa? La defensa se encarga en desmentirlas, todas las pruebas que traiga la fiscalía. Y por eso es que cuando la fiscalía no presenta nada, hay que soltar al presunto. Hay que soltarlo porque no hay quien acuse. ¿Y por qué aquí en Colombia no acusa a la fiscalía? Porque tiene mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Entonces, por eso ustedes ven que cogen y el noticiero dice, pero lo soltaron al otro día. ¿Por qué? Porque es que quien acusa no está. Entonces, si la fiscalía no acusa, si usted no trabaja con evidencia, la muestra que ya la tiene, pues no va a tener herramientas o va a incrementar el grado de error. Entonces, el juez que dice, yo suelto a este tipo porque la presunción de inocencia es un principio. Usted es inocente hasta que no se le muestre lo contrario. No lo contrario, el debido proceso es que usted lo asuman inocente hasta que le demuestren
que no lo es. ¿Y quién se carga eso? La fiscalía. Entonces, como no hay acusador, no hay quien acuse, pues lo suelta porque dicen él es inocente porque nadie está acusando, como cuando no demandamos nosotros. Este fue el que robó, pero nadie dice, mire, fue él me robó. No hay acusaciones, pues la justicia tiene que soltarlo. Porque también en su caso, si a usted lo cogen que mató, pero nadie lo está acusando que mató, pues lo deben soltar. Porque es que el juez no vio los hechos, no vio ni a su conciencia, ni es el mirón del barrio. Es un juez que sin estar en el sitio no es in situ. Por eso un juez no puede ser familiar de uno. Porque sería juez y parte. Entonces, cayendo al caso de la estadística, aquí hay que hallar toda la evidencia que me permita la muestra para decir rechazo o no rechazo. Y obedecer todos los pasos. Precisa Rodríguez, en este cuadro, los tipos de errores. Mire, la hipótesis principal puede ser cierta o falsa, y la decisión es rechazarla o no rechazarla. ¿Qué pasa si es cierta y se rechaza? Hay error tipo 1. ¿Qué pasa si una falsa se rechaza? Estamos actuando correctamente. ¿Qué pasa si una cierta no se rechaza? Estamos en lo correcto, una cierta que no se rechace. ¿Y qué pasa si la hipótesis es falsa y no se rechaza? Estamos en el error tipo 2. Este es el alfa, este es el beta. Este es el resumen. Resumen de lo que decía Batanero y de lo que estoy precisando hoy yo aquí. Vuelvo a Batanero. A Batanero lo advertía allá. Con la posible consecuencia de cometer dos tipos de error. Con la posible consecuencia. Claro que yo como Batanero no hubiera escrito cometer, sino acometer. Dos tipos de error. Esos son los dos tipos de error que les he enseñado ahí. No como este profesor que les está hablando, sino como Rodríguez, el teórico de estas cuestiones. El formal. También les dije que cuando se encuentra esa formalidad y la autoría, es explosivo. Concluye Rodríguez de las precisiones y del cuadrito ese. De modo que, antes de realizar la prueba, se debe fijar o determinar un nivel de significancia alfa que desee o determine. Por ejemplo, alfa del 0.05. Y también se escoge ese con regularidad porque es que el que más trabaja Excel. Esto controlará la posibilidad de rechazar la hipótesis principal cuando sea cierta, sea el error tipo 1. Y consecuentemente se obtiene un nivel de confianza 1 menos ese error por ciento, que da en porcentaje. De manera sucinta, en la figura 3 se consignan los pasos para la prueba de hipótesis. Miremos a ver qué. Cerrando. Sierra Rodríguez. Pasos. Primero, plantea el sistema de hipótesis. Hay que tenerlo para saber qué es lo que va a someter a prueba. Segundo, fijar el nivel de significancia, o sea, el alfa. ¿Cuánto lo va? Y generalmente aquí hay que asesorarse del experto, ¿no? Paso 3, establecer la estadística de prueba y su distribución teórica, eso se lo debe Rodríguez. Y paso 4, tomar la decisión, eso se lo debe Rodríguez. Solo le debo el paso 3 y el paso 4. Ya está estructurada. Ya está estructurada la cosa. Falta solo el paso 3 y el paso 4. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, vamos a ver. Miremos esto. La prueba para el promedio poblacional cuando es igual a algún valor, ese nu sub 0, es un número, sino que aquí debo hablar de nu sub 0, ahí irá un número. En Cerda, ¿cuál era ese número? 100. Probar eso cuando es conocido sigma cuadrado, es decir, cuando es conocida la varianza poblacional, que la conoces, estás en ese caso, vas a probar que
nu es igual a algún valor, estoy hablando aquí, que nu es igual a algún valor, es decir, el promedio poblacional es igual a algún valor, pero que de esa población conoce la varianza. Caso 1 ya lo había explicado, que esta es la nula y esta es la alterna, caso 2 o caso 3. Las decisiones vendrán, esta será la decisión para el caso 1, esta para el caso 2 y esta para el caso 3. Ahí, cada una debajo de cada una. ¿Y cuál es la estadística de prueba de la que hablaba yo? Una Z calculada. Z es porque es una distribución normal en este caso. Miremos qué hay que hacer. Este X barra, como usted tiene la muestra, este es el promedio muestral, lo saca en la muestra. Claro, esto es genérico, por eso ahorita vienen los ejemplos, las situaciones. Saca el promedio muestral, que es X barra, le quita el nu sub 0, que recuerde que nu sub 0 es un valor, por ejemplo, de cerda S, nu sub 0 era 100, ¿se acuerdan? Si estuviéramos en ese ejemplo, la sigma se la da, no olvide que el título dice que es conocida, sigma cuadrado. Y si usted conoce sigma cuadrado, conoce sigma, porque es sacarle la raíz cuadrada a sigma cuadrado, vea. Aquí dice que es conocida, la conoce. Y la divide aquí entre la raíz de n, y n que es el tamaño de la muestra. Y hace estas operaciones. ¿Cuáles operaciones? Esta resta, le da un número arriba, hace esta raíz cuadrada, divide este sigma entre esa raíz cuadrada, esto le da un número y a la final es este número que le dio arriba sobre este número que le dio, y eso le da un valor. Y aquí le dice, si estás en este caso, si ese valor que calculaste aquí es menor que menos z alfa, ¿y qué es z? Menos z alfa, es leer el percentil en la distribución normal estándar que ustedes lo hicieron en el taller pasado y muchos sacaron 4, a no ser que lo hayan corte y pegue, ahí se hicieron harto, nada, pero supongo que usted lo hizo, así haya cortado y pegado, pero eran fotografías que usted creyó convenientes porque no fue el editor de versiones y lo hizo así, tengo entendido, porque copiar por copiar ahí, ¿para qué hizo todo eso? Bueno, se ganó un 4, se ganó un 4-2, pero mire el momento, ya esa copia no le sirve de nada. Z sub alfa es un percentil de la normal estándar, y si usted está trabajando un alfa de 0.5, pues es Z de 0.05, es decir, tiene que coger la tabla de la normal estándar y leer qué probabilidades hay hasta 0.05, que hay ahí, y cuál es ese valor. Y le coloca un menos ahí y decide, si esto es menor que esto, entonces se rechaza H0 para el caso 1. Si usted está en el caso 2, hace esta misma le sirve para los tres casos, este número. Sino que si está en el caso 2, mira el valor que le dio aquí, y le saca el valor absoluto y mira si es mayor a Z de alfa medios. Y Z de alfa medios, si está trabajando un alfa de 0.5, ese alfa medios es 0.025. Y lee en la tabla o en el software, porque así quedó establecido en el taller. Y si esto es mayor que esto, este número es mayor que este, entonces rechazas H0. Y te quedas con H sub A. Lo mismo aquí, si rechaza H0, se queda con la otra. Y si está en el caso 3, esta es la decisión. Vas a tomar la decisión con esto. Si la calculada es mayor que la Z alfa, entonces se rechaza H0 y va a favor de H A. Entonces mire que aquí sí se ve claramente por qué Batanero le dice contraste. Porque está contrastando estas dos. ¿Por qué le dicen prueba? Porque hay que hacer esta prueba. Ahí dice estadística de prueba. ¿Y por qué le dicen juzgamiento? Porque hay unas decisiones. Entonces, el que lo llama contraste, Batanero, se fija mucho en estos casos.
El que le dice prueba se fija mucho en la estadística de prueba y centra ahí su nombre, y el que lo llama juzgamiento mira y ve que es importante la decisión. Y por eso yo la llamo de las tres maneras, y no me importa, porque mire como consagro en esa pantalla los casos, la prueba y la decisión. Esto es para probar cuando usted asevere de la población sobre respecto o respecto al promedio poblacional, que aseguro que es igual a un valor y que conozca sigma. Hay otras pruebas. Mire esta otra. Es para cuando usted asegure algo de una población, un valor, pero desconocida sigma. Y aquí no tiene que trabajar con la distribución normal estándar, sino con la distribución Ted-Student, que en esencia es la misma, la lectura y los software es lo mismo que la distribución normal, pero la distribución se llama Ted-Student. Sí se llama, porque el autor le dio ese nombre. Ahí está la estadística de prueba, ahí están las decisiones, pero le sirve para probar esto, que el promedio de una población es igual a un valor, pero tú desconoces la varianza poblacional. ¿Sí ve que aquí no la utiliza? Aquí utiliza ese y ese, ¿cómo se halla? Con los datos de la muestra. Hay otra, una prueba para probar que la varianza es igual a algún valor, pero cuando es desconocido el promedio poblacional. Y ahí está. Y aquí utilizan en la distribución chi cuadrado o chi cuadrado. Está en tablas, está en software, también lo puedes hacer, están las decisiones. Y existe otra, aquí les traje como cuatro nomás, pero hay muchas. Para probar la igualdad de varianza de dos poblaciones independientes, desconocidas sus medias. Mire, ahí están los casos. Aquí está la estadística de prueba. La estadística de prueba utiliza la distribución F de Fisher. Es así, por lo menos tiene algún. Ronald Fisher, estadístico muerto, alemán, hombre de campo, que hizo toda su estadística, no estando aplastado, disculpe una expresión, en un pupitre, sino con asadón en mano. Sí se puede, sí se puede. Ronald Fisher, entonces dejó la distribución F. Entonces hay que mirar y buscar la distribución F. Otra prueba de igualdad, bueno, en fin, ahí hay unas recetas. Otras pruebas, que no está la receta aquí, pero que sí existen para la prueba de Fisher, que pueden consultar en Canabus, por ejemplo, o en cualquier libro de estadística serio. Prueba de otra. Discusión, vamos a discutir eso. Vamos a discutir esto, muchachos, a ver. Dice aquí, se sabe que la desviación típica es lo mismo que desviación estándar, de las notas de cierto examen de matemáticas es 2.4. La desviación de las notas, la desviación típica, aquí eso no es una muestra, sino están hablando de la desviación típica de la población. ¿Y cuál es la población? La población de notas que sacaron unos estudiantes. Aquí yo saco algo de la población y saco es un número. ¿Y qué es ese número? Una nota que sacó un estudiante. Punto seguido. Para una muestra de 36 estudiantes, aquí tratan de confundirlo a uno porque la muestra no es en estudiantes. Y mire, ahí lo precisa. Se tuvo una nota media. Entonces no es de estudiantes, sino de las notas de los estudiantes, porque la palabra nota ya estaba arriba. Sacaron una muestra de 36 notas. Que obtuvieron pues 36 estudiantes, vean, lo que está al revés, y eso es para confundir, las notas de 36 estudiantes, pero aquí escriben, una muestra de 36 estudiantes, se obtuvo una nota media de 5.6, es decir, este sería el X barra, este sería el promedio muestral en las notas, 5.6, y esa es toda la información que dan, vamos a ver qué preguntan. ¿Sirven estos datos para confirmar la hipótesis de que la nota media del examen fue de 6 con un nivel de confianza del 95%? Entonces, otra vez, muchachos, me toca descompartir y volver a compartir para tratar de mirar qué receta se ajusta a esto
y qué decisión tomar y todas estas cosas. Vamos a ver dónde estamos. Entonces, perdónenme aquí, que esto no es culpa mía, sino es culpa de la compartiera y descompartiera enorme que es este proceso, ¿no? Voy para el tablero. Procuran acordarse de los datos. 2.4, 36, bueno, todas esas cosas. Entonces, ojo, ¿se acuerdan? Porque me tienen que ayudar. Vamos a otra vez a compartir, pero ahora nos vamos para el tablero. Vamos para el tablero. Me avisan cuando salga el amarillito. Aquí un amarillito no es un trago, sino un amarillito es el tablero. Entonces, vamos a ver. Ya salió el amarillo, el amarillito. Sí, señor. Sí, señor. Estamos en la situación de discusión 1. Datos. Dice que la desviación estándar de la población de las notas es 2.4, si mal no estoy. Dice que sacan una muestra de tamaño 36. Dice que allá el promedio fue ¿cuánto? 5.6. ¿Sí estoy bien? ¿Se están acordando, niños? Sí, señor profe. ¿Qué más dice? La desviación, esto. Ah, y dicen que con una confianza igual al 95%. Entonces de ahí nos toca sacar el alfa, porque el alfa lo necesitamos. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿cuánto es alfa? Miremos, 95% entonces es igual a 1 menos alfa por 100. Y si eso es así, entonces alfa es igual a 0.05. ¿Por qué? Porque miren aquí, 1 menos 0.05, ¿cuánto da? 0.95. Y por 100, este es un por, da 95. Que realmente. Entonces el alfa es de 95. Y la pregunta es que si se puede asegurar, o si se puede aceptar, llamémoslo, se me perdió esto. Es decir, aceptemos el consejo ya. Armemos el sistema de hipótesis. La cuestión dice que hay que armar las dos hipótesis. Y en la pregunta dicen que si se puede aceptar que el promedio en la población de notas es 6. Pero no dicen que se inclinan por los mayores a 6 o los menores que 6. Entonces lo vamos a enfrentar contra que es diferente a 6. Eso es lo que dice. Yo, desgraciadamente, pues, voy a intentar a ver si logro sacar la otra. ¿Se ven dos imágenes? ¿O solo el tablero siguen viendo? Solo el tablero, profe. No, es que esto es un problema con eso. Bueno, voy a leerlo aquí, el problema dice. Se sabe que la desviación típica de las notas de cierto examen es 2.4. Ya está anotada. Se sabe, entonces es conocida, ¿no? Para una muestra de 36, n igual a 36, estamos bien. Se obtuvo una nota media, el x barra, porque es para los 36 en la muestra, es decir, el promedio muestral es de 5.6. La pregunta es, ¿sirven estos datos para confirmar la hipótesis de que la nota media es de 6, con un nivel de confianza de 95? Entonces, ahora sí, ustedes me ven a entender por qué planteé ese sistema de ecuaciones, por la pregunta que hicieron. Si no, en la pregunta iba este, que el nivel de confianza era el 95%. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en el sistema, perdón, aquí voy a hacer esto, se me descuadró, voy a bajar, ya teniendo esos datos, voy a bajar y voy a hacer el procedimiento. No olviden lo que escribí, porque es que el tablero tampoco me da para tanto, ¿no? Entonces voy a decir en qué estamos. ¿En qué estamos? Estamos probando entonces. Voy a ver aquí dónde es. Estamos probando que nu es igual a algún valor.
eso lo llamamos new sub-zero en los títulos, cuando es conocida sigma, ¿cierto? ¿Por qué dice que la conocemos? Porque ya tomé los datos y sigma es, mírelo ahí, los datos, 2.4. La conocemos. Entonces, por eso es que... Entonces, si estamos en este caso, la receta... Recuerden que esto queda en un video, ahí lo pueden bajar. Estamos en el caso número 2. Y el caso número 2 ya lo planteamos arriba, que era new... Perdón, aquí se me olvidó llamar esto. H sub 0, hipótesis nula, que new es igual a 6, contra la alterna de new diferente de 6. Estamos en ese caso. Aquí hay que hacer una cosa. La Z calculada, calcular Z, la estadística de prueba, y esa fórmula S la voy a traer como estaba escrita ya. Que tome X barra, que le reste ese valor de new sub 0, que yo lo hice allá en un cuadrito, que coja sigma, que lo conoces, y que le saque la raíz cuadrada a n. Entonces, con los datos que tomé, ¿cómo queda? 5.6 menos el new sub 0 es 6, mírelo aquí, sobre sigma, que es 2.4, sobre la raíz de 36. Y esto dará un número. Esto dará un número. Yo no sé cuánto, porque ya no tengo calculadora. Lo cierto es que usted debe preguntarse si ese número, entonces ya toma la decisión. Y la decisión dice que si ese número en valor absoluto, es decir, si el número le dio negativo, por ejemplo, que esa operación le haya dado, a ver cuánto da eso. Eso da negativo. Supongamos que dio 5. Si dio menos 5, el valor absoluto lo que hace es convertirlo en positivo, ¿no? Eso lo sabe. Usted mira si es mayor a Z alfa medios. ¿Dónde lee esto? ¿Dónde lee Z de alfa medios? Lo lee en las tablas o en el software. Y si es así, entonces aquí coloquémosle el sí. Y aquí el entonces. H0, esa H0 que está ahí, se rechaza. Entonces le toca hacer esas operaciones y le toca averiguar esta probabilidad en ese percentil, perdón, en la distribución. Recuerde que es Z0025. Vamos a hacerlo aquí. No sé si de pronto salga, aquí sí se me permita hallar el... Da menos uno, profe. Ah, bueno, entonces espere. Estoy abriendo GeoGebra. ¿Me ven abrir GeoGebra en su pantalla? No, no sale. ¿No? ¿Sí ven? Ese es el problema de aquí. Voy a rectificarlo rápidamente. Permítame un momento, yo voy a rectificar aquí. Probabilidad, voy a hacerlo en GeoGebra rápidamente. Y estamos mirando es... ¿qué? 0.05, que es... es medios, es 0.25. Uy, me pasé. Aquí le estoy calculando. Listo. Espéreme aquí. Aquí voy a hacer es esto. Menor que... ¿cuánto dijiste tú? ¿Uno? Menos uno, ¿sí? Dijiste. A mí me dio menos uno, profe. Bueno. Sí, a mí también me dio menos uno. Bueno, esto es... uy, no, pero a mí me da es...
Pues, profe, si eso es por ley de oreja, es 5.6 menos 6, es menos 4. Y 2.4 dividido en 6, 0.4. Eso da, dividido entre los dos, da menos 1. Ah, sí, espérame, entonces cuadro aquí. Es que estoy tratando de confirmar nomás. Ay, güey, pucha, es que lo estoy haciendo con GeoGebra. Menos 1.96, ese percentil. Me da a mí. ¿Por qué? De pronto bueno, nuestras calculadoras se están aproximando, profe. Bueno, sí. Sí, de pronto sí. Ah, entonces tienen que trabajar es con dos decimales. Me da menos 1.96. Listo. Bueno, hay que leerlo bien. Y ahí toma la decisión. Es decir, aquí ya tienes un valor y aquí tienes otro valor. Mira si eso se cumple, si este es mayor que este. Rechazas, si no es así, es porque ya no la rechazas, te quedas con H0, ¿sí? Y listo, esa era la situación y respondes la pregunta. Ese es el test, digamos, la prueba. Mire que entonces la prueba contempla. Primero, establecer el sistema de hipótesis. En segundo lugar, fijar el alfa. Mire, lo hicimos cuando tomamos los datos. Aquí, mire, aquí. Mire. Lo que yo dije en la flechita, fijamos un alfa, paso 2. Yo les dije que les debía el paso 3 y el paso 4. Paso 3 es calcular la estadística de prueba. Mire, ya lo hicimos aquí. Y el paso 4 era tomar la decisión. Ahí están los pasos como yo los dije. Tomamos unos datos, establecimos el sistema de hipótesis, establecimos el alfa, establecimos en qué receta estábamos y la usamos, calculamos y tomamos la decisión. Yo quiero dejar hasta ahí porque es que ustedes deben entender que estamos próximos en diciembre, o sea, mi garganta está siendo sometida desde enero a más de 8 horas diarias. Y yo no dejo de gritar así no esté en un salón. ¿Qué cosa conmigo? Y... No, profe, tranquilo, todos estamos igual. Sí, sí, porque muchos de ustedes trabajan en la misma... Bueno, y si no es en docencia, hay muchas cosas que hay que hablar y todo el día en eso. Pero, entiéndame, acabé de pasar un examen de... Pasar, no han entendido de que rebasar alguna meta, no, sino de que fui a una prueba de voz y ya tengo problemas en mis cuerdas. No es una excusa, pero entonces lo que voy a hacer es volver a compartir la presentación que tenía y paso la situación que tenía 2 y la 3 para que ustedes sientan sensaciones con eso. Y listo. Y de esta manera queda ya mirando una ubicación, mirando, perdón, mirando el concepto, la estructura y esa discusión, de alguna manera un panorama muy, muy rápido, muy somero en lo que es meternos en el juzgamiento de hipótesis. Pero dominarlo bien tiene su extremado valor en biología. Consúltenlo en Cerda y verá que es un trabajo magnífico el que él hace observando animales. Y alguien podría decir, pues observar animales es mirarlos y no más. No, eso tiene su vericueto para que usted se especialice en etología, que es el comportamiento animal, tiene su vericueto. Pero es divertido, imagino yo, que tiene todo su apasionamiento. Pero si usted fundamenta bien eso estadísticamente, es bien visto en la comunidad y coge su trabajo valor, a comparación de que si lo hace sin utilizar ninguna metodología estadística. Recuerde también que si usted, bueno, usted no debe saber todo en una investigación. Las investigaciones son multidisciplinares. Entonces llame, acuda y por eso pida presupuesto para las investigaciones. Está Colciencias que financia y muchas instituciones particulares y fundaciones que apoyan la investigación en Colombia. Casi la que no la apoya es el que debería, Colciencias, porque le quitan cada vez presupuesto. Pero puede llamar a un estadístico que lo asesore y meterlo al equipo para que salgan unas cosas magníficas y
no sea observar por observar un montón de animales en el laboratorio o in situ, sino que sea ir más allá y que lo respalde la estadística en eso que usted expone, que sí, en realidad es esto. Mire, las perdices sí tienen una vocalización de 100 en promedio, y que sí, mire, porque no se rechazó esta hipótesis, vea, ahí está. Y le deja el anexo ahí todo lo que hizo el estadístico o lo que usted hizo a través de la explicación del estadístico. Todo eso se puede hacer, muchachos. Yo quería era como dejarles esto bailando en discusión. De alguna manera el que me da parabolas ahí encontró que hay dudas, más dudas que respuestas tal vez, y le llama la atención otras, y ya con lo que dije de Cerda, usted pronto va y se averigua de Cerda cositas, o de pronto quien quita que le guste el comportamiento animal y comienza a hacer cosas por ahí, o que le guste, yo no sé, estudiar solo los murciélagos, o estudiar los machos alfa entre los venados, bueno, no sé, porque es que estudiar licenciatura en biología es tan amplio, es más amplio que estudiar la misma biología, pues, porque es la enseñanza de. En cambio, el otro puede trabajar en una alcoba cerrada, porque ese no está programado para enseñar estas vainas. Ustedes tienen un campo más amplio en el jardín botánico, en qué sé yo, en museos, en la misma investigación sobre nuestras recientes accidentadas islas. Se está haciendo un trabajo de oceanografía magnífico por parte de, no me acuerdo el apellido, Besudo, Sandra, creo que Sandra Besudo, en nuestros océanos. Hay muchas cosas que no están investigadas. Los océanos de 100 metros para abajo no han sido investigados en el mundo. Ya custó, eran las inmersiones máximas que lograba. Entonces eso, hay un montón de cosas por estudiar, por donde quiera que ande en Colombia. Ya lo contaban las niñas que fueron recientemente a Argentina o a Brasil, una estudiando insectos, otra le tocó la pandemia, pero ahí hizo sus cosas. Intenten viajar, intenten tomar clases en la Nacional. Anímense, muchachos, para hacer de su profesión una pasión de verdad. Esto es un abrebocas, por supuesto, esto no. Pues en 2 horas yo no puedo decir que ya soy un ducho en juzgamiento de hipótesis. No lo digo yo, mucho menos ustedes. Pero sí, creo que eso se trata mi papel también, de enamorar y no de desencantar con tanta fórmula y tanta cosa. Esto lo lee usted y no lo entiende. Le toca apelar a este video, pues, para medio entender, o a otros videos. Porque esto así en frío, eso es muy, muy densa la vaina, pero ya saben que se pueden asegurar cosas de una población y hacer todo un procedimiento para probar que eso es así o no es así, como debe ser en ciencia. Probar las vainas, no hay que, yo creo, no. Aquí se toman decisiones fundamentadas en procesos y metodologías estadísticas, que bueno, por eso le digo, es que su trabajo, su investigación, su tesis, quedará bien apreciada. Eso lo aprecia mucho un jurado, por ejemplo. Un jurado que lea que en su metodología incluye unas metodologías estadísticas, eso es bien visto y bien valorado. Ya va puntuando mejor que la de otros que no la tengan. Bueno, si se da el caso de aplicarla, ¿no? Porque hay unas investigaciones que son solo cualitativas y son estudios de caso y son estudios que no tienen que ver mucho con la estadística. Pero yo les digo que es bien apreciado por los jurados. Yo les deseo unas fiestas sensatas, es decir, que no se reúnan de a muchos, sino de a pocos, que estén bien, que vean el papel tan importante que son ustedes en sus familias, así usted no lo crea. Ese papel que puede aportar con esa formación que está teniendo, esa visión hace falta en su casa. Claro, si es un espacio democrático, porque hay hogares que son disfuncionales y ahí no, queda uno como un necio. Pero entonces ya que sepa que este espacio usted es bien valorado, si tiene una visión crítica y puede venir a discutir. Y de ese moral con eso, que su carrera no es cualquier cosa, le está abriendo el abanico visual así y así, como un cono está abriendo, no solamente 2 líneas así.
No, está abriendo todo un cono de posibilidades y puedes hacer así 360 grados. Porque eso es formarse como profesional, enamórese, déjese llevar, sepa que ya está en la mitad de su carrera, sepa que va bien, sepa que si le va mal en una nota, no quiere decir que usted ya no estudie eso, es un reto para esa materia cogerla y darle duro. Que pasen buenas fiestas, que cuiden mucho a su familia, es decir, que se protejan los unos a los otros, porque es lo único con que contamos, la berraca familia. Si no es la primera, es la otra, porque muchos niños son adoptados, muchos niños, pero familia es aquel que está con uno comiendo en la misma olla y compartiendo muchísimas cosas que no comparte con más nadie. Entonces también una familia puede ser un grupo de amigos que se formen, no que se deformen. Que estas fiestas sean para reflexionar y hacer unas tareitas mías, ¿no? No se me van a ir así. Y por allá cuando ya estén finalizando febrero, comiencen a estudiar para el parcial. Yo les voy a estar comunicados con ustedes para todas estas cuestiones que necesiten. Si nos podemos encontrar, no importa la hora y la fecha, si yo puedo, con el mayor de los gustos. Pide la palabra David. Dale, David Ibarra. Siendo el último encuentro, pues, entre comillas, presencial, pues agradecerle todas las clases y eso, y siempre bien, bien realizadas y bien organizadas y fácil entendibles. Una cosita, profe, ¿será que usted no nos podría hacer el favor de hacernos como una especie de práctica o un taller para este examen final? O sea, como unos ejercicios donde vamos a aplicar todo para estar más o menos preparados. Pues no le podría decir ya si sí o no. Sin embargo, yo lo voy a estar comunicando y no olvidar tampoco que el objetivo mío no es rajar. Yo no sé cómo le hayas ido en el parcial pasado, pero tal vez el que diga, yo como estudiante digo, me fue mal en el parcial pasado, yo le había advertido que hiciera el taller número 2, que era fundamental, y que viera el video que se preparó para ese tiempo. Y si no lo hizo, pues ya cada cual reflexiona. Entonces yo no voto esa vaina, ese ejercicio que tengo aquí, que en la universidad no lo hice, que me mandó el profesor Sangrón, yo lo tengo aquí y trumpa usted. No, ese no va a ser el caso mío. Pues tampoco una simpleza, pues que todo el mundo 5 y se perdónenme la expresión, se caguen de la risa con las preguntas de uno, pues tampoco. Pero yo no, es a rajar, sino a inspeccionar si el concepto, la idea de, le quedó, porque en estadística, para rajar, mire, con esos test, rajo es a Raimundo y todo el mundo, si sí, así me lo propusiera. Entonces yo, si usted notó el examen pasado, primero le daba una conexión, una comunicación, le decía, a ver si usted se sabía expresar. Yo hablo así porque no le he calificado y no he visto para darle un ejemplo. Si usted se sabía expresar, es decir, una comunicación quiere decir un mensaje, un emisor que era usted o era yo, y un receptor que era usted y yo. Ahí, si no hay comunicación, se tiró ese punto. Después viene un punto que decía conexión, es decir, ya le pinto cosas para que conecte qué, pues lo que me comunicó. Venía otro núcleo que decía un razonamiento, entonces es como una situación que le ponía para que respondiera, no directamente, sino indirectamente qué, cómo, por qué, dónde, cuándo, eso es razonar. Y una última que es una, como una sacada del estadio, es una aptitud estadística, yo lo llamé así en el examen, es decir, si este man está haciendo uso de la abstracción extendida, es decir, si es capaz de lo que vio aquí hablar al profesor, es capaz de imaginárselo en otros contextos. Entonces ese es mi modo en examen, ¿no? Hacer como una parte que donde haya una comunicación, una conexión, un razonamiento y una abstracción extendida. Espere esas cuatro cosas. Entonces, no se grabe fórmulas, téngalas. Téngalas. Téngalas ahí. Y eso están en internet, en los libros. Todas esas fórmulas que yo le dije, la receta, esas recetas están en este video, van a quedar. Ahí están, téngalas, o en un libro, téngalo ahí. Ahí hay libros, yo tengo en el grupo ahí los libros
tengo el de Ciro Martínez, tengo el de Canaos, ahí están subidos. Ábralos, mírelos, pero sí sepa en dónde está. ¿Qué? Y ahí, sepa leer una distribución normal. Eso lo preguntaré de eso, y tiene que tener la tabla o un software para hacer esas lecturas. Porque el resto sería ponerle como a repetir los mismos talleres, ¿cierto, David? Y no tiene ningún sentido, porque o ponerme a mí a un poconón de ejercicios para, en últimas, es mirar la estructura de los exámenes que yo hago. Comunicación, conexión, razonamiento y una aptitud en estadística. Comunicación estadística, conexión estadística, razonamiento estadístico y una aptitud estadística. Eso es. Si usted se considera que ya está bien en eso, que leyó los conceptos y lo sabe bien, ya está preparado y no ha hecho ningún ejercicio. Pero si está piloso, ¿a qué es la idea de? ¿Qué es la idea de? Mire que en una situación, de ahí no dice ni hipótesis nula, ni hipótesis alterna. Es una situación y usted tiene que montar ahí las cosas. Entonces también, si quiere practicar, hay unos simuladores ahí en internet de prueba de hipótesis y hay ejercicios y situaciones con lámparas, con conejos, con... Y ahí comienza a practicar, sí, pero no esa vaina de machuque y machuque hasta que se grabe todo. Yo no soy de eso, porque si no, presenten 100 ejercicios y háganlos para mañana. No, yo los pongo es como pensar, sin tener que hacer mucho, pues, de cálculo, sino unas divisiones, una multiplicación, algo muy sencillo. Para que usted se vaya animando por si no puede, porque estamos en cierre de mi otro trabajo, estamos en cierre de estas vainas. No cierre de semestre, sino cierre de corte. Vienen los problemas que se acaba la contratación de nosotros y nos vuelven a contratar hasta febrero, porque así somos los cátedras. Yo no soy profesor de planta. Y ese es un defecto que el Estado me está desaprovechando a mí, porque yo podría ser un investigador ahí. Pero no, no hay plata para eso. Tal vez yo sé muy poquito para la universidad, pero no. Los de planta son pocos, los catedráticos y ocasionales, que somos muy buenos, no es hablar de mí, sino de mis más compañeros, nos desperdician porque el catedrático y el ocasional le toca andar paseando cuanta universidad hay en Bogotá para recibir su sustento. Porque ¿qué tal no lo llamen de la UPN? Y esa es una pelea que estamos dando también a nivel administrativo, pero la estamos dando con nuestros representantes. ¿Yo por qué debería estar al servicio de un colegio? No es por dármelas, pero yo estoy sobredimensionado para dictar matemáticas de sexto a once, compañeros. Pero me toca así porque a mí me toca comer, me toca pagar estas cuatro paredes, me toca mantener familia. No es por quejarme, pero así es Colombia. Hay científicos por fuera. Yo tal vez porque no me puse pilas o si no debería estar afuera, en el extranjero. Me enraicé aquí, me gusta mucho Colombia y ya no me voy. Pero muchos compañeros también han viajado porque son cerebros, como lo conocemos, y se los llevan, porque allá sí les dan una garantía de salarial. Aquí no, cortan los contratos y ahí ya no pagan. Al catedrático de lo ocasional no recibe sueldo, sino 10 sueldos al año. El de planta sí recibe todos sus sueldos y mucho mejor remunerado que nosotros. Entonces es complicado, porque vienen esas cortes así todos raros. Yo no estoy aquí aplicando chauvinismo, ni subversivismo, ni nada de esas cosas. Yo amo mucho a la universidad, amo mucho a la educación pública. Y no es luchar ni siquiera contra la universidad, sino contra el sistema educativo. Por eso yo no combato al rector, ni al coordinador de semestre, ni nada. Yo combato en la forma como se está llevando el sistema educativo a nivel universitario en Colombia, en lo público. No más. Y la lucha entonces ya es con el MEN y con el Estado, con el gobierno de turno, no es con el rector, ni me ha faltado, porque él no tiene la culpa, pues le toca obedecer también lo que está en las leyes. Pero sí, vienen esos problemas, entonces David, que de alguna manera pues hay que sortearlos y eso demanda mucho más trabajo, ¿cierto? Entonces ya si su merced encontró un ejercicio, que ni idea, le dio por aquí, le dio por allá, y viene ya trabajado, y venga, profesor, pensémoslo con el mayor de los gustos, sin asegurarle que, pues, habló conmigo ya una lumbrera al profesor y todo saca fácil. No, porque a mí también me toca pensarlo, masticarlo,
por más de que sea de mi área. Me toca masticarlo, porque hay ejercicios que alguien bota y eso es para mirar que no caiga, ¿no? Entonces, eso podemos, pero le puedo ofrecer. Tranquilo, me esté cubriendo el contrato, no, ya como amistad podemos hacer esas discusiones, no se preocupe, ¿vale? Entonces, bueno, pero quedé compartir y que para antes de cerrar el video, para que quede las otras dos situaciones, ¿cierto? Entonces voy a permitirme hacer eso, para que queden las otras dos situaciones que les había comentado. Entonces, me avisan, ¿dónde está eso? La presentación la cerré, ¿qué se hizo? Chámbilo, se cerró. Esperen, la sílabus. ¿Dónde está esa berraca presentación? Yo la debí cerrar, pero no importa. La abrimos aquí rápidamente para que queden las otras dos situaciones que tenía ahí preparadas. Voy a buscarlas aquí. Es un power. Aquí está. Y lo paso ahí para que queden el video por si lo van a tomar vía video. Repasar el video. Recuerde que el video queda 20 días, pero si por alguna circunstancia después de los 20 días no lo encuentra, yo con mucho gusto lo bajo y se lo facilito. ¿Listo? ¿Están viendo la discusión número 2? Sí, señor. Eso, bueno, entonces quiero que salga ese pantallazo ahí en el video. Esta es la situación número 2 de un fabricante de lámparas y esta es la situación número 3. El nivel de protombina, yo no sé qué diablo será protombina, pero ahí está, y ya, esa era todo. Entonces las tres discusiones que tenía para ustedes, vea, la uno ya, pues, la uno ya la sabemos, otra vez la vuelvo a hacer, la dos, y la tres, ¿listo? Entonces ya, volviendo a retomar las cosas, entonces, se me cuidan, por favor, ustedes tampoco saben, o no se imaginan ni sospechan el aprecio que yo le tengo a un estudiante. Para mí es muy similar al aprecio que le tengo a lo que sé, o a lo que me inclina, o en el campo en que me desenvuelvo. Es muy importante porque usted ante todo es un ser humano, y yo estuve en ese puesto. Y también me gustaba, como lo que le narré al profesor que nos tomaba la foto, que me trataran bien, y que me dijeran que yo iba a ser importante. Muy probablemente usted está en la misma situación, que crea que no es importante, pero yo le estoy diciendo que sí lo es. Y el profesor nos hacía ver eso. Uno se imagina, oiga, un profesor que uno los tiene como arriba, sacarme una foto, y para que él chicanee conmigo cuando yo sea alguien, me está metiendo en un problema que yo sea más que él, porque mire todo eso que es, uno revisaba la hoja de vida y eso... Entonces es un ánimo que me daba a mí, y yo iba era por la foto, claro, por conocimiento también, pero muy bueno, y la clase de él era uno que otro chistecito y cosas así, muy relajado, nunca sentí que era pesado, pero cuando vi la teoría, toda la que me había metido en la cabeza, fue pesado y tocó trabajarle entre chanza y chiste, y casi nadie se le quedaba porque todo el mundo le trabajaba. Entonces eso soy yo. Cuídense mucho porque ustedes son muy importantes para mí y, por supuesto, ustedes para sí mismos. Ustedes no saben en qué momento son la piedra angular de esas personas que están alrededor del suyo hoy. O a qué horas ellos me van a ayudar a mí porque caigo en desgracia. Qué sé yo, un accidente. Ojo, tratemos bien a todo el mundo. Cuídense mucho ustedes. Lo más valioso que tiene usted es usted mismo. Y no hablo de manos, sino hablo de mente, de intencionalidad, de ser humano. Usted es lo mejor del mundo. Es tan así que no hay otro igual a usted. Entonces, así también descanse mucho. No se metan muchos problemas a la cabeza, pues. Que cada día trae su afán. Claro, tampoco hay todos los días en fiesta, no, pero sí de manera sensata descansar, disfrutar, trabajar. Ser con los otros, ser con los niños en estos tiempos y ver la vida agradable, no desagradable. No vale la pena entristecerse uno ni un segundo cuando sabe que se va a morir o que sabe cuánto tiempo va a durar muerto. Entonces, ¿para qué desperdicia minutos en estar triste?
Esté triste cuando toca, que es cuando uno se enferma. Ahí sí, pero es comprensible, hay alguna razón, pero no porque... Hoy yo no sé, estoy aburrido y no se sabe ni de por qué. No, prende el equipo, haga algo, sea feliz. Esos son mis deseos para el año que viene y son mis deseos en estas fiestas. Por supuesto, yo trato de hacer eso. Yo no solamente lo digo, sino trato de hacerlo. Y en mis oraciones, porque yo soy un católico, no soy practicante, pero soy católico, creo en ese Dios. En mis oraciones están mis alumnos, al igual que mis hijos. Entonces, siéntanse amparados por esa oración mía. No de todos los días, por supuesto, pero sí cuando inicio un semestre, cuando voy en la mitad, cuando voy a cerrarlo, y le encargo mucho que les vaya muy bien. Listo, ese es todo lo que les tenía para hoy. Muy amable, como les dije, por haber asistido. Y entonces nos vemos. Si hay alguna pregunta, con el mayor de los gustos. Listo, profe. Muchísimas gracias. Que esté muy bien, profe. Le deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo, ya que nos vamos a ver el otro año. Entonces, prosperidad, profe, y pues a disfrutar estas fiestas y pues en unión de su familia. Y muchísimas gracias, profe, por todo. Muchas gracias, Alejandro. Siempre lo he apreciado mucho por esas cosas que usted me dice a título personal hacia mí. Eso da mucha moral. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por su tiempo, por la sesión y por todo. Aprendí muchas cosas y espero que nos siga yendo muy bien y conocernos pronto, profe. Mi estimada amiga Mauda, siempre he querido conocerla porque con Alejandro yo me he imaginado una dupla de compañeros, amigos muy bonita y que son como chistosos, no se escuchan amargados. Entonces, es muy bonito ver esas parejas de alumnos, ¿sí? De amigos, que uno defiende al otro, chévere, eso me gusta mucho, esas familiaridades. Entonces, qué bueno, Mauda, que usted me diga sus cosas. Siempre encuentro abrigo en sus palabras, ¿no? Muchas gracias. No, a ti, profe, a ti por también brindarnos esa confianza y todo. Y sí, Dios quiera que el otro año nos podamos al menos ir a tomar un café o algo. Gracias, sí, profe, que estás muy bien. Y si quiere asegurar verme, repita. Se colocó un cero y ya. Ay, no, tampoco, porque de esa manera, profe. Pues, para que asegurar que sí nos vemos. No, mentira. No, es más fácil a preguntar por todo él. Los salones. ¿Acá está el profe? ¿Acá está el profe? ¿Acá está el profe? No, sí, si Dios quiere vamos a volver y que arreglen de alguna manera organizada, volvemos y nos vemos de verdad y tomar tintos, como lo he hecho con Yoreli, a que expuso que el día. Y todo eso ya echamos chistes ahí, ya somos como amigos también, y ella me va contando sus cositas y chévere. Y pues la conocí en la UPN, porque qué más, ahí sí. La conocí. Sí, chévere, chévere dejar amigos. Muy bien, lo mismo, si me necesitan, resérveme para cuando haya momentos difíciles, estadísticamente hablando. O sea, cuando usted tenga un problema con datos, saca una linterna al techo y la ilumina en Bogotá, y yo sé que eso es. Están llamando a Datamani, entonces yo llego ahí ya, raudo y veloz ahí. ¿Qué problema tiene con mi casa? Pero no olvide que la linterna tiene ese grande y al cielo, y ahí yo sé que me están llamando, y ahí llego de sapo. Digo, llego de estadístico. De sapo. Ay, no diga eso, profe, pero sí, muchas gracias, en serio, profe. Ok, usted lo hace hablar uno mucho, vea. Yo dije que enfermo la voz y vea, abrió el micrófono y la embarra, que vea, ya llegué. Muy amable, qué bonito. Diga así, sacándole la lengua a uno. Bueno, está muy bien. Muchas gracias. Chao, que esté bien. Entonces comienzo por cerrar mi cámara. Voy a cerrar ya la cámara, voy a cerrar mi sonido y después cierro grabación. Éxitos a todos.